la posición de Euskal Herria Bildu y mi propia posición es una posición clara, nosotros hemos apoyado siempre la causa palestina porque entendemos que eh, la causa palestina es una causa que ha sido eh, ignorada y pisoteada en el escenario internacional. Yo creo que hay que poner fin a la ocupación, que hay que denunciar el genocidio que Israel está practicando, que el Estado de Israel está practicando contra Palestina y creo que eh, en la actualidad hay que buscar un escenario eh, de posibilidad que ponga freno a esta barbarie que en este momento y en la actualidad está eh, visibilizando más que nadie el Estado de Israel, pero que no nace ahora, que nace en 1948 con eh, la declaración de Naciones Unidas eh, en favor de los dos estados y que Israel en 74 ocasiones, es decir, 74 resoluciones de las Naciones Unidas, ha pasado por el arco del triunfo. Y yo creo que hay que decirlo con claridad y eso no significa eh, contemporizar... Ni eh, ser insensible a cualquier dolor. A mí no me eh, produce ningún agrado ni satisfacción la respuesta de jamás. Me parece deleznable, rechazable, no la comparto, como no comparto ni siquiera la visión estratégica de jamás ni sus orígenes, y habría que hablar de quién les financió y quién les frente al FPLP y frente a OLP, y a la OLP. Sí. Pero, pero tengo muy claro que, que Palestina está siendo pisoteada desde hace décadas y lo está siendo por... Eh, la connivencia de grandes potencias, y en este caso, y es así, no, no me estoy inventando nada, de Estados Unidos que con el papel central que tiene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas veta eh, todas y cada una de las declaraciones en favor de Palestina que, que, se, que se dan ahí, ¿no? Entonces yo creo que, que la solución, atendiendo al principio de realidad, que tampoco es poco marxista, pasa por el reconocimiento de los dos estados y que Palestina pueda desarrollar eh, su propio proyecto de país. Porque hay quien eh, quiere hacernos ver, y creo que están perdiendo la batalla mediática y la batalla, digamos, eh, social. Sí. Hay quien quiere hacernos ver que antes del 7 de septiembre vivíamos una realidad normalizada, donde poco menos que todo era un vergel o un paraíso. Y no es verdad. Es decir, eh, la franja de Gaza y Cisjordania, los territorios ocupados, y no los llamo yo territorios ocupados, sino que los ha así toda la prensa, diría que de izquierda y de derecha durante décadas, estaban siendo obligados a unas prácticas que tienen que más, más que ver con la del hostigamiento continuo y un campo de concentración que con la de un territorio al que se le permite desarrollarse en plenitud. Y por tanto, yo creo que eh, plantearse corredores humanitarios está muy bien, plantearse que cesen las hostilidades está muy bien, pero en algún, en algún momento, en algún tiempo, habrá que hablar de eh, la raíz, del problema de fondo. Y el problema de fondo es cuándo se va a hacer caso a todas la, al derecho internacional y las declaraciones de Naciones Unidas para por lo menos, como se determinó en 1948, <coughs> permitir la coexistencia de dos estados en esa franja de territorio, o sea, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, que como veis, no es una posición extremista, porque ni siquiera es la posición que planteaba que no había lugar al Estado de Israel en ningún caso y en ningún momento y que siempre tendría que ser solo el Estado de Palestina, es decir, estamos en esa lógica de decir, atendiendo al principio de realidad, hagamos posible lo que la comunidad internacional ya ha señalado en muchas ocasiones, porque lo que estamos asistiendo es a un genocidio ante el que yo y yo creo que muchísima gente y sé que la mayoría, la inmensa mayoría de realidad por no decir la totalidad, no puede quedarse eh, impasible ni callado.